¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra mi gran afición azul? Espero que se encuentre muy bien, señores. ¡Arriba el Cruz Azul! Bueno, mi banda, espero que se encuentre muy bien. Buen provecho a toda la banda. Una excelente noticia ahorita a la hora de la comida. Buen provecho que se estén comiendo su torta de tamal o su torta de plátano, dice mi 042. Bueno, señores, vamos con la noticia. Gracias, mi 042. Fíjense, se confirma, señores, se confirma el segundo refuerzo de nuestro equipo Cruz Azul. Válgase la redundancia, el comunicado dice: Cruz Azul confirma su segundo fichaje para el Apertura 2024. Andrés Montaño ya es refuerzo celeste del Cruz Azul. Bien, 042. Cruz Azul confirmó a Andrés Montaño como su segundo refuerzo para el Apertura 2024. Le dio la bienvenida al mediocampista de Mazatlán. Andrés Montaño se convirtió de manera oficial en el segundo refuerzo de Cruz Azul para la Apertura 2024. Y es que de última hora y en pleno inicio de pretemporada, el equipo cementero le dio la bienvenida al mediocampista proveniente de Mazatlán. A través de sus redes sociales, el equipo cementero confirmó la llegada del futbolista de 22 años, nacido en Baja California Azul, Sur. Azul de por vida, fue como en la noria anunciaron con bombo y platillo la llegada de su nuevo jugador para competir en el próximo semestre de la Apertura 2024. Andrés Montaño es azul. El seleccionado nacional llega desde Mazatlán a fortalecer nuestro medio campo y es nuestro segundo refuerzo rumbo a la Apertura 2024. Bienvenido, Andrés Montaño. Fue el mensaje con el que Cruz Azul le dio la bienvenida al jugador. Hay que recordar que luego de quedar fuera de la selección mexicana que disputara la Copa América, el mediocampista mexicano reportó desde la semana en la noria y es que se le vio al futbolista al lado de Giorgios Giakoumakis en el hotel de concentración del equipo Cruz Azul. Bueno, mi banda, pues aquí está. Cruz Azul confirma nuestro segundo fichaje para la Apertura 2024. Andrés Montaño ya es refuerzo celeste. Entonces, mi banda, el mensaje de bienvenida para Andrés Montaño, el mensaje de que le vaya súper bien, que no baje su nivel que trae, de donde estás, Andrés, hacia arriba. Así te queremos ver toda esta afición azul. Y pues bienvenido a formar parte de los Brothers de Corazón Azul. Gracias, mi 042. Fíjense, también queremos, hay una nota que nos están preguntando porque bueno, el comunicado dice así: nadie le avisó a Carlos Salcedo, se equivocó de horario de entrenamiento de Cruz Azul. Bueno, creo que no vieron a Carlos Salcedo entrenar. Dice: Carlos Salcedo pasó por una situación muy curiosa hoy en la noria, se equivocó de horario de entrenamiento y llegó mucho antes de lo pactado. Me da risa porque en las redes ponen, bueno, pero no se le olvida llegar el día de cobro, ¿no? Un futbolista que se ganó el respeto de toda la afición azul es Carlos Salcedo, quien cambió los constantes abucheos por una horda de aplausos. En el último mercado de pases estuvo a punto de volver a Juárez, ya que no iba a ser tenido en cuenta por Martín Anselmi. Sin embargo, diferentes cuestiones generaron que su aparición sea frustrada y que pueda quedarse en la noria. Pero apartado de la plantilla, siempre se quedó en nuestro equipo Cruz Azul. Lo cierto es que la inesperada salida de Juan Escobar es lo que generó que el Titán vuelva a entrenar con el resto del grupo, debido a que Iván Alonso no tenía ningún central a la vista en el mercado que convenciera. Se le dio la oportunidad a Salcedo de remedirse y vaya si lo hizo. En la parte final de la fase regular, se volvió un muro junto a Gonzalo Piovi y Willer Dita, además de que en la liguilla fue de los mejores jugadores celestes en los partidos de Cruz Azul. Está claro que la importancia de Salcedo no solo se encuentra en lo que le da a Martín Anselmi dentro del campo de juego, sino también en el vestidor, aunque no lleva el gafete de capitán, es evidente que se trata de un referente. Aún así, en el regreso a los trabajos de pretemporada, el defensor de 30 años confundió
los horarios de entrenamiento y llegó a la Noria por la mañana, cuando el grupo estaba citado en la tarde. La situación se dio a conocer debido a que el propio Salcedo le recriminó a sus compañeros por Instagram que nadie le avisó que el entrenamiento era en el horario diferente. La verdad es que los futbolistas volvieron a los trabajos hace apenas unos días, por lo que es un error que puede cometer con facilidad cualquiera de ellos. Lo positivo para el Titán es que no recibiría ningún tipo de multa por haber llegado mucho más temprano de lo que requería, sino todo lo contrario, aprovecharía mejor su tiempo. Inter del Porto Alegre tiene un firme interés de fichar a Carlos Salcedo. Una cuestión que se divulgó hace unas semanas es que el Inter de Brasil está en la búsqueda de un zaguero central experimentado para afrontar la Copa Sudamérica. Esto se debe a que la salida de Vitão es un hecho, a pesar de ser una pieza fundamental para Eduardo Coudet. Ante este contexto, el nombre de Carlos Salcedo comenzó a tomar mucha fuerza en Porto Alegre porque encaja con las pretensiones del entrenador. Bueno, pues aquí está la noticia que estaban preguntando. Fíjense, vamos a terminarla. Dice, más allá de este firme interés, todavía no llegó ninguna oferta por parte de a Cruz Azul por el Titán. De todas formas, el club tiene en claro que no lo dejará ir porque se convirtió en un elemento importante para Anselmi. Asimismo, la intención de Iván Alonso es llenar la plantilla de mexicanos y que no haya demasiadas salidas en este mercado. Por supuesto, Salcedo tampoco está interesado en dejar México y mucho menos a Cruz Azul después de la gran conexión que generó con los aficionados en la clausura 2024. Bien, señor Barcelona. Bueno, mi banda, bueno, pues, señores, el tema importante aquí es el segundo refuerzo de nuestro equipo Cruz Azul. Ya está, señores, Andrés Montaño es de corazón azul, es celeste y ojalá se ponga más que el azul para poder sacar adelante a nuestro equipo azul en esta apertura 2024. Bueno, vamos a esperar los comentarios de toda esta banda. Señores, arriba el Cruz Azul. Ah, sí, gracias. Me están chuleando mi jersey a la orden, aunque mi abuelo siempre decía que la vieja, la pistola, la playera del Cruz Azul y el caballo nunca se prestan. Sin embargo, está la orden, banda. Gracias, está muy bonita esta jersey. Felicidades a todos, señores. Y arriba el Cruz Azul. ¡Vamos!